Cartelera de actividades culturales. Jueves 1 de diciembre, el taller de percusión Manos Libres de la Escuela Departamental de Música realizará una intervención artística callejera, la cual podrá ser contemplada por el público presente en la peatonal Sarandí del centro de Maldonado. Viernes 2 de diciembre, en el marco del cuarto Festival Internacional de Guitarra, se podrá disfrutar de la conferencia de Una eminencia gris en la guitarra, a cargo de Ricardo Barceló. Esta propuesta es con acceso libre y tendrá lugar en el cuartel de Dragones de Maldonado. José Luis Cairo interpretará gran parte del repertorio del cantautor español Joan Manuel Serrat. El espectáculo contará con intervenciones escénicas y se desarrollará en el Teatro de la Casa de la Cultura con entrada libre. Sábado 3 de diciembre, el Festival Internacional de Guitarra propone un espectáculo gratuito en la azotea de Aedo. Actuarán Fernando Espi y Alberto López. La banda oriunda de Rocha, Molina y Los Cósmicos presentará su disco El Folk de la Frontera. El público tendrá la oportunidad donde podrá disfrutar de un show que mezcla folk, pop y country. Como banda invitada actuará Sonora 99 Fuegos. Hasta el jueves 15 de diciembre, alumnos de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, maestro Carlos Tonelli, expondrán sus trabajos en las salas Ángel Tejera y Manolo Lima, y también en el foyer del Teatro de la Casa de la Cultura. La muestra estará habilitada al público hasta el 15 de diciembre. Por mayor información en cultura.maldonado.gov.uy.